nos están ahí, más yo me escuchan, me sienten. Bienvenidos todos a una nueva emisión de ¿Qué? De la Loca Te Escucha. Así es, programa 297. Sí, hoy tenemos a un invitado muy especial porque ustedes lo estaban pidiendo, porque querían que vinieran aquí a La Loca Te Escucha. Hoy tenemos a Carlos Reynoso. Sí, hoy tenemos a Carlos Reynoso que va a estar aquí contándonos todas sus anécdotas del mundo del doblaje para todos ustedes. ¡Excelente! Hola Mau, hola Aaron. ¿Cómo están? Bienvenidos a La Loca Te Escucha. Hoy con Carlos Reynoso. Hola Anónimos con Cara 2. ¡Wow! Gracias por estar, Anónimos con Cara 2. ¿Siguen con los proyectos de juntar juguetes? ¿O ya no van a hacer algo para Navidad? Ya pasó, acá ya pasó el Día del Niño la semana pasada y yo voy a estar el sábado y domingo, este sábado y domingo, festejando el Día del Niño, así que jugando ahí con los peques, vamos a ver qué sucede, divirtiéndonos un rato por el Día del Niño. Hola Joker, ¿cómo estás? Bienvenido a La Loca Te Escucha. Bueno, vamos a esperar a Carlos Reynoso, la voz de Silvestre y de muchos otros personajes increíbles. Vamos a esperarlo, vamos a ver si está conectado. Posiblemente buenísimo. Si lo hacen, avisen, así publicamos y hacemos promociones. Me quedé triste el domingo porque no pudiste conectar. No, no pude. No sé, mi celular no acepta streaming. Aquí ya pasó el Día del Niño. Ay, qué bueno. Acá también, pero lo vamos a festejar el sábado y domingo en algunos lugarcitos. Vamos a esperar nuestro invitado de hoy. Sí, lo que pasa es que estuve invitada en un streaming, pero el celular no quiso. No. Dijo, no, streaming no, así que no pude conectarme, hicimos lo posible, pero bueno. Tú eres mi aliada, claro que sí, siempre, siempre, para cosas solidarias, siempre soy aliada de todo el mundo. Para cosas así, cuando tiene que ser muy de ego, no, ya no, ya ahí no me gusta. Pero si es cosa solidaria, yo me prendo, me dicen, vamos y vamos. Total, si hacemos el bien, es mejor que inflar los egos. ¿Cómo estás, Emily? Bienvenida. Todavía estoy esperando, Emily. Estoy esperando mi entrevista. Que vos saques a tus marionetas y disfrutemos de tu show. Todavía me ha quedado desde el año pasado eso, Emily. Emily, ¿por qué? ¿Por qué me dejas esperando? Hola, Franco. Gracias por volver a La Loca Te Escucha. Bueno, vamos a esperar a Carlos Reynoso. No sé si andará por ahí. Qué pena, dice. Sí, me dejaste esperando ahí, mala persona. Mala persona. ¿Por qué? ¿Por qué me abandonaste? ¿Vendrá Gaby? Gaby, no lo sé. No lo sé. Me dijo que sí. Vamos a esperarlo. Me hacen esperar nomás. A ver, le voy a mandar el link. Vamos a esperarlo. Lo mejor es hacer y brindar amor, siempre. Y mucho, mucho amor, porque el mundo necesita de mucho amor. Eso es importante. Que nos hace falta mucho amor. No sé por qué, pero siempre nos falta. Es raro, es raro, es raro. No debería. Te abrazo fuerte y apretado. Espero poder hacerlo pronto. Más te vale, porque si no me voy a poner triste y llorar y llorar. Hola, ¿cómo estás? IldeTM. Con paciencia, sí, con paciencia. Compasión no quiero, lástima no quiero. Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar, diría Thalía. Bueno, vamos a esperar a Carlos Reynoso. Ya le mandé el link, vamos a ver si ingresa. Gran trabajo, Maidita, me encanta escuchar tu estilo argentino. Saludo desde México. Muy bien, mi México. Matías, hola Matías. Mi México lindo y querido. O me dan amor o los asesino, es mi estilo de vida. Está buena esa, ¿eh? Pero lo que pasa es que si asesinamos a mucha gente que no nos da amor, nos vamos a quedar solos. Nos vamos a quedar muy solitos. No sé, no nos conviene, no nos conviene tanto. Me parece que en vez de asesinarlos deberíamos
a enseñarles eso. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Vamos a esperar, a ver, ¿vendrá o no vendrá nuestro amigo de hoy, Carlos? Carlitos, Carlitos, ¿estás ahí? ¿Estás ahí, Pudín? Ven, ven. Ah, lo que pasa es que es Robin del Proyecto 43, por eso debe ser que no está viniendo. Batman no lo está dejando venir. Batman del Proyecto 43 no lo está dejando venir y son cosas que pasan. No debe estar corriendo a Piolín. Algo pasa acá. Algo pasa que no está viniendo, no sé por qué. Y bueno, es lo que me tocó. Y sí, es lo que... Hola, Víctor. No sé si ya te saludé, pero te digo hola de vuelta. A ver, a ver. Bueno, por lo menos me leyó el mensaje. Soy fans de Carlos, qué bueno. Qué bueno que estés aquí. Carlos, no te puedes unir, dice. No. ¿Estás desde tu celular, Carlos? ¿Has actualizado el programa de Instagram? No te puedes unir, me dice Carlos. ¿Qué hacemos? Vas a tener que ingresar desde el celular, Carlos, o si no, no te puedo llamar. A ver, ¿qué nos dice? No, no te puedes unir, dice. ¿Has hecho algún vivo alguna vez, Carlos? A ver ahí, si te puedo aceptar. Mandar la solicitud. A ver, a cruzar los dedos, a cruzar los dedos. A ver, a ver. Intento con el micro. ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Bienvenido a la Argentina, Carlos! ¿Cómo estás? Gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy bien, esperándote acá, impaciente. No me gusta, no me gusta que Discúlpenme. me hagan esperar tanto, Carlos, porque yo no sé estirarla, ¿viste? No ¿Sabes sé qué qué pasa? decir. Estas cochinadas de mis audífonos no conectaban y por eso no podía y lamentablemente digo, no sé cómo es el audio. Pero pues no me pude conectar con los audífonos para una, a lo mejor un poquito mejor de audio, pero pues bueno, ni hablar. Tendrá que ser así con el micrófono de mi teléfono. Buenísimo, pero se me escucha bien, cualquier cosa te grito. Súper. Cuéntame, ¿cómo estás pasando toda esta locura del COVID, de la cuarentena? ¿Qué aprendiste? ¿Comiste muchos panes? ¿Te volviste MasterChef? Pues fíjate que quise volverme MasterChef, la verdad es que sí hice las paces con la cocina, tenía mucho tiempo que no cocinaba, no soy muy buen cocinero sinceramente, pero sí me metí más a la cocina, me metí más en el tema de arreglar la casa, como al final íbamos a estar aquí todo el tiempo, pues sí me involucré, por ejemplo, en arreglar pues parte de mi estudio de grabación, como los lugares donde iba yo a trabajar, mis como los espacios donde yo iba a estar. Como que eso fue lo que me entretuve, la verdad. No hice ¿Y ejercicio, tú? no leí más libros, ¿No? pero sí hice otras cosas. ¿Cómo que no hiciste ejercicio? Era el momento ideal, todo un año encerrados aquí. Bueno, un año y medio casi fue. Acá en Todo el Argentina mundo no tuvo sé a bien cómo hacer estuvo. ejercicio, todo el mundo tuvo a bien Estuvo. hacerlo, pero yo la verdad es que lamentablemente no. No, no te dan los No lo hice. ejercicios. Está bien, está bien. Igual hay que incentivar a la gente a que haga ejercicio porque es saludable, es para su salud, así que hay que incentivar a la gente para esas cosas. Pero Completamente. vos no quisiste. Bueno, ¿y has hecho algún curso mientras estabas encerradito? Pues en una estación de radio donde trabajo nos hicieron hacer como unos cursos para aprender todo acerca del regreso al trabajo de forma segura por el COVID y demás. Tomé algunos cursos también de diseño gráfico, tomé algunos cursos de community manager para llevarme como que un poquito mejor mis redes sociales, que creo que no las llevo como debería llevarlas, sinceramente. Y eso fue lo que me enfoqué realmente. Hice esos cursitos también sobre diseños sencillos, diseños básicos, pues para meter un poco más de gráficos en mis redes, porque la neta es que sí no le echo muchas ganas a mis redes. Soy muy malo en este tema de las redes. Ah, yo también. Vos mirá mi red y es un abanico de cosas y vos decís, ¿qué le pasa a esta piba? Es cualquier cosa, pero bueno, no importa, es así. Bueno, a la gente que le gusta estas redes sociales obviamente se dedica mucho tiempo y más por los seguidores y esas cosas. A mí me gusta compartir lo que tengo y lo que no, bueno. ¿Qué hacer ejercicio iba a ser balagardos? Dicen ahí, ¿qué es eso? ¿Qué ejercicio ibas a hacer, Balagardo?
Es una palabra que usamos mucho de eres un flojo, no vas a hacer nada. ¿Cómo crees? Nadie te cree nada. Ah. Está bien, es así. Entonces, estuviste haciendo cursos, estuviste cocinando mucho, MasterChef a full. ¿Y cómo fue el tema de las grabaciones? ¿Vos ya tenías el equipo anteriormente al COVID, al encierro, o tuviste que salir corriendo y armarte todo el escenario? Solamente me tocó una grabación en tiempos de COVID. Grabé una campaña para una empresa que se llama Telcel, que es aquí muy famosa en México, de telefonía celular. Fue lo único que grabé fuera de mi casa. Todo lo demás, tengo la fortuna de tener un estudio de grabación, Red Point Studio, así se llama Red Point Studio, que es un estudio de grabación donde hemos tenido la fortuna de hacer doblaje, locución comercial. También lo podemos rentar para varias personas que se dedican a lo mismo. Y ahí tuve la fortuna de grabar realmente todo lo que tenía, mis llamados remotos, empresas que obviamente el doblaje jamás paró a pesar de la pandemia. Se detuvo a lo mejor algún par de semanas en lo que veían cómo hacerle, qué hacer, pero pues bueno, al final tengo la fortuna de contar con un estudio de grabación y ahí fue donde pudimos realizar absolutamente todo. Qué bueno. ¿Y sentís que hubo más trabajo en cuarentena que anteriores años? Te soy bien sincero, fíjate que me pasó algo muy curioso, sobre todo en el tema de la locución comercial. En la locución comercial, pareciera que haz de cuenta como que las agencias voltearon a ver a los locutores o a los talentos que tenían estudios de grabación. Y la verdad es que, sinceramente, sí subió muchísimo el trabajo, afortunadamente, para los que teníamos el equipo en casa y que no necesariamente podíamos desplazarnos o ir a algún lugar. La verdad, haz de cuenta, por Claro. ponerte un ejemplo, digamos que en una cartera de 500 locutores, solamente proponían al cliente a los 20 que tenían estudio, ¿sabes? Justo. Para Entonces que el que era eligieran todo de el esos trabajo. 20, exactamente, para que el que eligieran de esos 20 tendrían la certeza de que podían entregar una grabación de buena calidad. Entonces, al final, pues competir entre 500 o competir entre 20, pues bendito Dios, tuvimos la oportunidad de tener Claro. este muchísimo trabajo, bendito Dios. Qué bueno. Acá dice, actualmente en Perú se está transmitiendo la novela turca Volver a Amar a las 10 p.m. Ahí usted dobló el personaje de Ertan. ¿Me podría mandar un saludo como ese personaje para ¡Wow, Franco? Ertan! ¡Qué padre personaje! Me encantó ese personaje. Si no me recuerdo, es que de repente en las novelas turcas, no me dejar mentir, hoy estoy aquí con mi primo Víctor Curi, que también es un gran Hola, actor de primo. doblaje. ¿Cómo Hola, estás? ¿qué tal? ¿Cómo estás? A ver si luego lo Saludos. invitas. Es la voz de Michael Scofield, de Prison Break y muchas cosas más. Saludos, saludos a todos, Sí, obvio. A ver si amiguitos. venís. Mandame un mensajito por Instagram y Claro. te entrevistamos a vos. Yo te escribo, claro que sí, saludos. Y Gracias. fíjate que nos pasa mucho, por ejemplo, él también es actor de doblaje, como les menciono, y es de los chidos, de los buenos, de los mejores en este país. Y nos pasa mucho en las novelas turcas que de repente, pues hay nombres que son muy comunes ahí en Turquía y que utilizamos mucho, pero creo que Ertan, si no mal recuerdo, es un tipo que a la fuerza quiere casarse o estar con una chava. Y hace hasta lo imposible y le pasan puras cosas chistosas, si no me recuerdo es ese, que me recuerda ahí mi querido Franco Carrillo, pero estoy seguro, casi seguro que es ese, casi seguro que es Sartán. Y no me acuerdo bien cómo hablaba, pero me acuerdo que lo divertido que era mi voz normal, creo que era mi voz normal. Él era Sartán, como Ah, que bueno. como que todo el mundo le trataba de pasar cosas, ¿sabes? Y no se quedaba con la mujer que él quería. Ay, ¿cómo nos pasa a todos? Como nos suele pasar a muchos, sí. Es la vida real, es así. ¿Y cómo llegó ese personaje a tu vida? ¿Quién te lo propuso? Ay, ¿te acuerdas quién dobló esa, quién dirigió esa novela? Volver a Amar. Volver a amar. Híjole, no me acuerdo si fue Yanely Sandoval. Creo que sí fue Yanely Sandoval, la directora de ese proyecto. Y me da mucha risa que casi siempre me proponen a mí para los personajes que hablan muy rápido. Claro. Como te comentaba hace rato, tengo la fortuna de hacer radio ininterrumpidamente desde hace un poco más de 10 años. Y suelo hablar demasiado rápido, ¿sabes? Entonces tengo como esa facilidad de hablar muy rápido y me proponen mucho para esos personajes y yo creo que fue por eso, porque este personaje, si recuerdo que es Sertán, el que tengo en mente, habla así y grita mucho y le pasan muchas cosas y se cae y se llena de lodo y le pasan mil accidentes y habla todo el tiempo rápido. Yo creo que por eso me eligieron para ese personaje.
Qué bueno. ¿Y por qué elegiste una carrera donde te ibas a morir de hambre en el doblaje? Porque viste, la gente dice que uno en el arte se caga de hambre. No sé por qué, pero ¿por qué elegiste algo así? Pues mira, yo no sé a quiénes has entrevistado, pero mira, yo vivo de esto, sinceramente yo sí vivo de esto. Creo que está muy estigmatizado ese rollo de que te mueres de hambre en este negocio, la verdad es que sí. Creo que los que realmente nos dedicamos a esto y nos enfocamos al 100% en trabajar con la voz, insisto, hago radio yo en las mañanas, hago locución comercial, hago doblaje. Tengo la fortuna de trabajar para muchas empresas y yo sí te puedo decir que vivo de esto. Yo sí vivo de esto y creo yo que no vivo mal. Digo, no tengo un yate, no tengo lujos, no tengo a lo mejor el carro más caro del mundo, pero vivo muy bien y vivo muy feliz, que es lo importante. Al final, pues, vivir con una sonrisa siempre y trabajar lo que te gusta, creo que es lo más importante de todo, ¿no? Claro que sí. ¿Y cómo llegó el doblaje a tu vida? Justo, mira, por este personaje. Ay, por Justo. tu culpa, ¿ves? Por tu culpa fue. Híjole, es que, ¿sabes qué? No había alguien que cubriera a un hombre uno. Le dije, Charlie, vente, por favor, cúbreme a esa persona. Y a partir de ahí es que empezó a hacer doblaje Charlie y lo hizo bastante bien. Sí, fíjate, una vez Oye. nos conocemos desde muy pequeños, obviamente, mi mamá es su madrina de bautizo. Y yo sabía, por ejemplo, yo sabía que Víctor se dedicaba a esto, que en ese momento estaba haciendo la voz de Michael Scofield de Prison Break. Yo sabía que esto se dedicaba. Mira quién se unió, mis amigos del Remolquito. Hoy comimos en el Remolquito. Qué ricos tacos. Hola. Saludos al Remolquito, muy buenos. Manden Comimos para delicioso. Argentina los tacos. No sé cómo va a llegar, pero manden. Exquisitos. Hoy comimos allá, que fuimos a grabar a la Ciudad de México. Te cuento, entonces. Yo sabía que él hacía doblaje y a mí, yo ya hacía locución de radio, y me llamaba mucho la atención, la verdad, la locución y el doblaje. Entonces un día me dijo, vente a hacer sala, seguramente ya te he platicado, pero la gente que nos está viendo hacer sala es ir a sentarse o estar parado, ver cómo trabaja el actor, ver cómo el director literal está dirigiendo el proyecto, y tú estar solamente ahí, paradito, calladito, sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y eso fui, y desde la primera vez que entré a una sala de doblaje, y vi cómo estaba, por ejemplo, trabajando en esa ocasión mi primo. Dije, qué chingón trabajo. Y yo quisiera hacer esto toda mi vida. Así fue. Wow. Y así fue. ¿Y cuándo fue que tardaste para tu primer personaje protagónico? Protagónico como al año y medio, si no mal recuerdo, el año y medio tuve la fortuna de que el señor Don Carlos Becerril me dijera para mi primer protagónico, que fue una película que se llama From With Love. Que es toda grabada en inglés, aunque Kuno Becker, que es el protagonista de esa película, Kuno Becker es mexicano y él perfectamente, pero es una producción gringa que evidentemente se grabó en inglés, ¿no? Naturalmente. Entonces yo tuve la fortuna de prestarle a Kuno Becker en esa película llamada From Mexico With Love, que es una historia de un mexicano que vive de indocumentado en Estados Unidos. No conoce a su papá murió cuando él era muy chico. Él se sabe que su papá era boxeador y era muy bueno. Él decide entrarle al boxeo y, pues bueno, es una historia ahí de amor muy bonita y de superación bastante padre. Ese fue mi primer protagónico. Ay. Y cuando te llegó esa propuesta del protagónico, ¿cómo te sentiste? Aparte fue después de un año, ¿no? Un año y monedas Sí, relativamente de fue muy hacer sala. poco. Digo, la verdad es que desconozco el tiempo que han demorado algunos compañeros. En grabar un protagónico, yo creo que es muy poco tiempo, un año, año y medio, no recuerdo, pero más que protagónico fue la emoción de que en ese momento el director de doblaje, que te lo vuelvo a repetir, el señor Carlos Becerril, que es una institución, una eminencia en el doblaje en nuestro país, fuera el que me diera la oportunidad para ese proyecto. Eso valió mucho más que el protagónico como tal, ¿sabes? Que un director de esa talla te voltee a ver. Ustedes lo conocen, es la voz de Richard Gere en muchísimas películas, de Al Pacino, si vieron la película de Hachi, pues él es la voz obviamente de Richard Gere y muchas películas más, y la verdad es una voz preciosa el señor Carlos Becerril, y es un señor que aquí, por lo menos en México, nos quitamos el sombrero y nos ponemos de pie, ¿no? Claro que sí. ¿Y Silvestre cómo llegó? ¿Quién te dio el Silvestre? Silvestre.
la forma más curiosa que te puedas imaginar. A mí, en la empresa donde grabamos en los Looney Tunes, realmente tengo muy poco grabando esa empresa. ¿Cómo cuánto será? Un año y medio. Uh-huh. Empecé a trabajar con ellos en la pandemia, justo en septiembre. No me acuerdo muy bien, pero en esa empresa empecé a trabajar hace muy poco. Me proponen para el casting. Yo te soy sincero, y la historia la sabe Vic, yo no quería ni siquiera el casting porque me dijeron, oye, ¿sabes qué? Van a llegar nuevos capítulos de los Looney Tunes. Te propuse para hacer el casting de Silvestre. Yo no sabía que, lamentablemente, la persona que hacía Silvestre antes falleció en el 2019 y, por ende, pues ya no había un Silvestre. Entonces, como no había salido nada nuevo de los Looney Tunes, pues ni siquiera había necesidad de hacer un casting, ¿no? Entonces, llegan estos nuevos capítulos para HBO Max y Cartoon Network y me proponen, hablo yo con mi pareja, hablo con mi hermano y les dije, ¿sabes qué? Me ofrecen esta oportunidad, me ofrecen este casting. Yo les dije, yo no quiero. Le dije, yo no quiero ir. Así te lo digo. Le dije, yo no quiero ¿por ir. ¿Por qué? Porque, no sé, ¿sabes? De esas como no sé, cosas mentales que te pasan, que dices, me sobrepasa, es un personaje demasiado icónico, yo crecí con él, claro. No voy a llenar los zapatos, y dije, estos personajes ya están dados, eso nada más es puro protocolo. Claro. Dije, eso ya es como puro protocolo de, ay, sí, vamos a hacer casting, para que sientan que sí hacemos castings, ¿no? Pero esto ya está más quedado, y no, me di cuenta, y mi hermano y mi pareja me dijeron, ¿sabes qué? A ver, ¿cuántos pueden contar la experiencia de que los consideraron para hacer un casting, para hacer la voz del gato Silvestre? Me dijeron, ve, no pierdes absolutamente nada. Y dije, voy a hacerlo por la anécdota, por la experiencia. Fui, me presenté, obviamente hice mi trabajo, llegué a mi casa, me puse a ver muchos capítulos de diferentes épocas de los Looney Tunes, busqué capítulos donde salía Silvestre. Me puse a estudiar el personaje, estudié la forma en la que hablaba, cómo lo hacía, que tiene un tono muy particular, que si pisapea, que de repente escupe cuando habla, ¿no? Todo este tipo de cosas me las puse a estudiar y me presenté al casting un viernes, me presento al casting, pasa el fin de semana, voy a un llamado el día miércoles de la siguiente semana y ese mismo día me dicen, ¿qué crees? El cliente te eligió para hacer la voz de Silvestre y para mí fue... Yo les decía, no te creo. Yo le dije a una de las productoras, le dije, las cámaras, esto es una broma, me están grabando, güey, esto es una broma, no es cierto. Porque dije, esto ya está dado esto, ¿no? Esto no existe, ¿sabes? Claro. Y me fui con esa, le dije, te lo juro, traigo el cubrebocas, ¿no? Traigo el cubrebocas y le dije, traigo el cubrebocas, pero te lo juro, estoy sonriendo muchísimo. Me quiero gritar y me grita. Me dice, realmente grita, dice, yo lo haría. Dice, yo lo haría de la emoción. Sí. Y fue padrísimo eso. La verdad es que regreso a mi casa ese día. Digo, esto creo que nunca lo había platicado. Fui a cenar con mi familia y para celebrar el que me había quedado el casting, que me había quedado con ese personaje tan bonito, tan icónico de la televisión. Pero aún así no me caía el 20. Dije, a mí no me va a caer el 20 hasta que no a la sala de grabación. Y grabe el primer capítulo de los Looney Tunes y vea que yo estoy haciendo Silvestre. Y ni así, ¿sabes? Dije, hasta que yo lo vea ya en la forma, hasta que yo lo vea ya en la tele con mi voz. Porque ha pasado, ¿eh? La verdad es que ha pasado muchas veces que a lo mejor te casting y pum, te cambiaron a la mera hora y nadie te avisó. O pum, ya lo grabaste y de repente pones la tele y dices, ay, güey, ese güey, ¿quién es? No soy yo, ¿no? Yo dije, hasta que no lo vea y hasta que no esté ya ahí completamente... hecho realidad, que yo lo escuche y demás, me la voy a creer. Y pues bueno, ya se estrenó los Looney Tunes Cartoons y todo lo que está pasando en mi vida después de hacer este personaje, sí, la neta, sí te cambia la vida, ¿eh? En claro que sí, porque aparte es un personaje, como vos decís, es icónico y, sí. Y al perder la voz completamente, lamentablemente, de la persona que lo hacía... Prácticamente lo heredaste. Uno diría eso. Y es maravilloso el saber que no te elige la empresa como tal. La empresa te elige para hacer un casting y eso es maravilloso, pero que al final te elija, uh-huh. Pues la misma Warner Bros.
para que tú representas a ese personaje de una serie que aparte está tan cuidada, tan limpia, tan bonita, lo representes a un personaje tan icónico como este gato. La verdad es que hay veces que ni siquiera tengo palabras y me trabo y digo tonterías por lo feliz y lo emocionado que me hace sentir el saber que hago al gato silvestre, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál fue el personaje que más te costó doblar? ¿Tenés alguno que vos decís, uy, este no lo quiero doblar ni en mi vida, porque me costó? Mira, no le quiero quitar protagonismo al gato, sin duda es de los más difíciles que hago, por mucho, porque tiene que escupir cuando él escupe, hablar cuando él habla, los gritos que todo el tiempo ya es que le pasan mil cosas a Silvestre en su intento por tomar a Piolín. Es un personaje extremadamente difícil, pero también me acuerdo mucho de un... ¿Cómo se llama? Daniel no sé qué, en una película que se llama Café, con Jennifer Love Hewitt, donde era un empleado de una cafetería, eran los protagonistas Jennifer Love Hewitt y este chavo. Pasaban cosas bien raras en esa cafetería, y todo pasaba dentro de esa cafetería, una película muy barata, pero Jennifer Love Hewitt, entonces... Y todo el tiempo estaba nervioso, porque Jennifer Love Hewitt, para quien no lo vi, que si no googleenla, es una mujer en lo que a mí me parece hermosísima, ¿sabes? Entonces, este tipo, todo el tiempo como que tartamudeaba porque estaba nervioso por querer ver a la chica y le decía, oye, quiero que invitarte a mi concierto de rock porque yo toco la batería y también canto en el concierto de rock. ¿Te gustaría ir? Me encantaría que fueras porque... Y está todo el tiempo nervioso por la necesidad de hablar con esta persona. Y fue muy difícil, la verdad es que fue muy difícil porque que caigan todas las palabras cada vez que hablan y demás, es muy complicado, es muy, muy complicado. Ese fue uno de ellos. Pues a lo mejor los personajes, por ejemplo, de anime o demás, que la voz todo el tiempo es como de garganta y demás, también te cansan demasiado, ¿no? Y estás todo el tiempo gritando. Los animes que gritas, hijo, qué locura, te terminas sin voz, gritas todo el tiempo. Es muy complicado, la verdad es que sí es complicado, pero creo que esos son los que me vienen a la mente. ¿Cómo sería, no, estar? ¿Sí? Hay documentales franceses que no también te escuché. Son muy, muy difíciles de hablar los documentales franceses, pero bien, todo bien. Me gustaría saber cómo es la experiencia, hablando del anime, ¿no? De los actores de doblajes de real, o sea, los originales, la voz japonesa, ¿cómo sería, no? ¿Cómo es el trabajo de ellos? Sería interesante descubrir eso, ¿no? ¿Cómo cuidan su voz? Porque si tanto vos, que sos latino y tenés que ponerte al par de ellos, imagínate ellos en escena. Entran esas batallas épicas donde todos son gritos, ¿no? Porque la mayoría son o samuráis o dragones o cosas así bien raras. Y todo el tiempo son gritos completamente de garganta, de saña, de... ¡Ay, hasta que explota el güey!, ¿no? O algo así raro, es hijo, muy, muy complicado. Sí, me imagino que sí. ¿Qué le recomendás a la gente que quiera hacer este mundo loco del doblaje? Sin duda alguna, primero que estudien. Mira, se metió chismosa. La Dan anda aquí queriendo... ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Qué bonito! Hola a todos. ¡Hola! Sin duda alguna, que estudien. Estudien mucho, estudien... Pues mira, yo no te voy a decir estudien actuación como tal, porque pues yo nunca estudié actuación, estudié algunos cursos y estudié algunos talleres de actuación. No soy un estudiante del teatro o de estudiante de actuación, de academia, ni mucho menos. Pero sí les digo que estudien mucho esto, sobre todo porque hay mucha gente que dice, ay, yo hago vocecitas, ay, yo quiero hacer doblaje. Y los invito a que estudien un curso y ahí se van a dar cuenta, una, si de verdad les gusta y dos, si de verdad... Son capaces de hacer esto, porque mucha gente dice, nos pasó una vez en una plática que hicimos, ¿no? Vi que en una universidad, nos dijeron, ay, qué fácil es su trabajo, porque ustedes solamente hacen vocecitas. Uy, sí. Sí, claro. Es muy común. Casi todo, pero sí, como dice Charlie, hay que prepararse,
no todos somos actores de teatro consagrados de años de cine, con muchas tablas en el escenario. Digo, los dos hemos hecho teatro y nos hemos parado en escenarios, que es lo que muchos directores exigen, pero como bien dice Charlie, ¿no? Lo principal es tomar cursos de doblaje. Primero, ver si te gusta, ver si te late y si tienes ganas o el tiempo de hacer sala y si estás dispuesto a hacerlo, y ya posteriormente te puedes especializar, ¿no? No necesariamente tienes que licenciado en arte dramático para ser un buen actor de doblaje, porque algunos actores de método, actores experimentados de teatro, de cine, les cuesta mucho el doblaje por la cuestión del ritmo. No necesariamente se les facilita. Sí, porque al final el doblaje es una rama. Entonces, dicen los que saben que hay que estudiar actuación y posteriormente estudiar doblaje para entenderla, ¿no? Es como un médico, un doctor. Uh-huh. Estudia medicina y al final se especializa en lo que quiera, ¿no? Y la, claro que sí. Una rama de actuación. Bien, acá dice Mau, Carlos, ¿cuáles son tus equipos deportivos de soccer y NFL? De fútbol, soccer, las Águilas del América, el poderosísimo equipo de la Liga MX, las Águilas del América, es el mejor equipo de este país. ¡No! ¡Aguanta el Cruz Azul! ¡Ah, Cruz Azul! ¡Qué cochinadas es! Las... las Águilas de América y de, ¿qué y de te la... pasa con el Cruz Azul? Y de la NFL le voy a los poderosísimos Santos de Nueva Orleans. Siempre he ido a los Santos de Nueva Orleans. Aquí en esta casa somos Saints. Puro Saints. Ah, muy buena. La Saints Avenue. Y pues eso les vamos. A los Santos de Nueva Orleans, muy de la NFL y América. El América. ¿Cómo va el América este año? ¿Va bien? ¿Está ganando? ¿Sabes qué? Hace mucho frío aquí en la cima, estamos en primer lugar, hace demasiado frío en la cima del éxito. Ah. Estamos siempre en primer lugar. Siempre arriba, nunca abajo, dice. Decime cinco personajes de los que vos hiciste que te sentís identificado o que tienen, que vos sentís que tienen algo de vos, tus cualidades. Ay, caray, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Lo peor de todo que siempre... te agarran así como en la mesa, ¿verdad? Y no sabes ni qué rollo. Hago un personaje en Ted Lasso que me encanta, es el Coach Bird, una serie de Apple TV Plus. Es un tipo que tiene mi dualidad completamente, porque o suelo ser demasiado extrovertido o demasiado serio. Entonces, por ejemplo, el Coach Bird es demasiado serio, pero cuando habla, se avienta cada detalle y cada comentario tan sarcástico y tan yo, la verdad es que soy yo completamente ese personaje, el Coach Bird de Ted Lasso. A lo mejor mi personaje que hago en Call of Duty, Stitch, que es como muy pesado, agresivo, y a veces suelo ser así, pesado con mis amigos, agresivo, y es muy, muy yo también, ¿sabes? Simplemente Silvestre. Silvestre es un tipazo, es un gato súper lindo y que de hecho cuando llega a atrapar a Piolín no le hace daño porque realmente lo que él quiere es jugar, quiere según él comérselo, pero cuando al final algo le pasa a Piolín, él se pone triste, ¿sabes? Se pone como, ay güey, es mi compañero de aventuras y ¿sabes? Es como Tom y Jerry, nunca se van a hacer daño. Es lo mismo con Piolín Silvestre y también tiene algo mucho de mí eso, que la verdad... O sea, a lo mejor como la gente que me conoce mucho sabe que mi personalidad es muy fuerte, pero la neta es que por dentro soy súper, pues la neta bien sensible, ¿no? Muy sentimental y muchas cosas. Y entonces puede ser también como por ahí. ¿Qué otro personaje? Ay, ¿quién más, Nenor Ramos? ¿Se te ocurre alguien? Ay, esas preguntas me quedan dos. Me quedan dos. ¿Me quedan dos? Jasper Frost también me gustó. Ah, claro. Jasper Frost es una serie padrísima. ¿Dónde la viste? De hecho está en Tubi. Si tienen Roku o algo así, pueden descargar la aplicación de Tubi o Tubi. Ahí está La Realeza, las cuatro temporadas listas. La Realeza o The Royals, como ustedes lo busquen, The Royals, que está padrísimo, donde Vic hace a uno de los protagonistas. ¿Cómo se llama? Al Príncipe Liam. Al Príncipe Liam. Es mi cuñado. Ajá. Es un guardaespaldas y le queda muy bien. Eso es uno de los personajes que a mí más me gusta. Ese está padrísimo, sí, claro, es un guardaespaldas. Que por cierto, por aquí en la transmisión estaba Adriana Rodríguez, que fue la directora de esa serie. Elizabeth Hurley.
y fue Elizabeth Hurley, que también es una de las protagonistas de The Royals. Ese también puede ser Jasper Frost, porque es un guardaespaldas que al final trabaja para la realeza británica y tiene que ser muy serio, pero al final demuestra que es un tipo súper sensible y está enamoradísimo de la princesa, ¿sabes? De la princesa... Ay, ¿cómo se llama? Elinor. Elinor, de la princesa Elinor. Entonces también creo que tiene algo que ver. Y por ejemplo, aquí me están comentando uno, Groovy el Marciano, que también lo pueden ver en YouTube y lo pueden ver en Amazon Prime Video. Groovy el Marciano también tiene mucho de mí porque, por ejemplo, cuando estoy con mi sobrina, mi querida Sofi, a la cual le mando un besote preciosa, mi Sofi hermosa, soy muy así, soy muy niñero, muy juguetón. Y Groovy el Marciano es como todo el tiempo así, ¿sabes? Vamos ahora a descubrir dónde tirar la basura. ¿En el basurero rojo o en el basurero azul? Aquí vienen para reciclar la basura, ¿sabes? Y es como todo así, muy juguetón, y al final, como que le gustan mucho los niños. Creo que ahí están los cinco. Muy bien, excelente. Difícil pregunta. ¿Has hecho personajes triple X? No, pero sí he hecho escenas muy fuertes. Escenas muy fuertes en películas y hecho. De hecho, me pasó, te voy a contar algo muy curioso. Hace muchos años, yo empecé a hacer doblaje a los 16 años. Ahorita tengo 29. Yo tenía como 18 años, si no me recuerdo. Tenía muy poco en doblaje, 2 años, yo creo. Había una serie que se llama Magic City, donde tú también sales, ¿no? Magic City. Y ahí hago a un galán que se llama Stevie Evans. Y Stevie Evans era un tipo con mucho dinero, muchos lujos, dueño de un hotel en Miami y demás. Y todos los capítulos tenía relaciones sexuales con una mujer diferente. Todos. ¡Qué ganador! Era un ganador. Ganador, ¿no? Como Ben Dan. Y me pasó algo bien curioso, que en ese momento me acompañó a grabar un capítulo una novia que yo tuve en esa época, ¿no? Entonces le dije, oye, acompáñame rápido a grabar. Sí, sí, te acompaño. ¿Cuánto tiempo tardas? Una hora, órale, va. Me acompañó, ella se quedó afuera de la sala donde está el director. O sea, ella estaba adentro viendo cómo yo grababa. Y justo en 12 capítulos que dura la primera temporada, en 12, está con 12 mujeres diferentes y en todas tiene relaciones sexuales. Pero justo en el capítulo que ella fue a ver, la escena sí terminaba en que mi personaje, pues literal, terminaba. ¿Sabes? Entonces, obviamente la actuación es diferente a solamente tener las relaciones, ¿no? Y las respiraciones agitadas y demás, y ya cambiaba de escena, eso era siempre. Pero en esta escena sí terminaba mi personaje, terminaba y la volteó a ver y ella cagada de la risa, así de, qué ridículo te ves ahí fingiendo una eyaculación, ¿no? Cuando, pues así casi como de tú ni le haces así, ¿no? Nos estás mintiendo. Sí, estás mintiéndole, pero pues al final somos actores y hay que hacerlo, ¿no? Qué buena. Bueno, por lo menos no te dejó, porque por ahí hubiera otra que diría, ¿qué onda? No, si va a hacerlo así, mejor que voy. Eso fue muy bueno porque así ya sabría cuando yo fingiera un orgasmo, ¿no? Claro. Excelente. ¿Te gustaría dirigir en algún momento o tener algún curso propio de doblaje? Fíjate que yo respeto muchísimo a la gente que dirige doblaje, respeto mucho a la gente que sobre todo enseña doblaje, que son profesores de doblaje, lo respeto mucho. He dado cursos de locución y sí he dado varios de locución y me encanta porque siento que en locución sí tengo muchas tablas para enseñarle a los nuevos talentos en locución. Empecé a los 14 años a hacer radio, locución y muchas cosas, entonces la verdad es que en locución sí siento que tengo demasiadas tablas para enseñarle a la banda y sin duda he hecho cursos y me ha ido muy bien. Pero sí enseñar doblaje, pues podría darles una clínica de doblaje y cotorrear un poquito sobre esto. Pero ya como tal dar un curso especializado de doblaje, no,
Yo no me atrevería, respeto mucho a la gente que lo hace y hay mucha gente muy capaz y muy chida y extremadamente talentosa para hacerlo, y en ese caso en doblaje yo no daría cursos, pero dirigir, he tenido la fortuna de dirigir proyectos que llegan al estudio, a Red Point Studio, y que son de doblaje, pues yo trato de dirigirlos, pero creo que a lo mejor no es mi momento todavía como para dedicarme de lleno a la dirección de doblaje, porque necesitas mucho tiempo, hay que ver el material, conocer a tu material, conocer muy bien a tu equipo. Mira, por ejemplo, aquí está mi querido Armando Warrior, el buen Armandito, mira. Saludos, Armando Warrior, gracias por el gancito, amigo, estuvo muy rico. Un gran director de doblaje también, para que lo cheques. Él estuvo dirigiendo la última temporada de Flash, entonces, mi querido muñeco precioso, te mando un beso. Mi querido Armando también. Guapo. Guapísimo, hombre. Guapísimo, muy bien. Bueno, tenemos el horóscopo de Harley Quinn. ¿Qué eliges? ¿Rojo o negro? Siempre rojo. Rojo, del 1 al 6. ¿Qué número? Del 1 al 6, 3. 3, 1, 2 y 3. Bueno, vas a trabajar toda esta semana esta palabrita hermosa que dice realizar cambios. Basta realizar de estar ahí. Muy pancho, hay que empezar a mover todos los muebles, a realizar un poquito los cambios, peinarte, no sé, teñirte el pelo. ¡Guau! Wow, ¡órale! Algo de vamos lento, a realizar nuevos cambios. Muy bien, tengo el mensaje del universo. A ver, ¿qué te dice el universo hoy? Del 1 al 22, ¿qué número? 17. 17, muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mirá, te tocó la mariposita. Ok. Y dice así, mirá, realizar cambios, dice, cambios, transformación, mutación. El tiempo del cambio ha llegado. Modifica toda actitud, pensamiento o emoción que bloquea tu dicha. Demasiada estabilidad es cómoda, pero puede estancarte. Actúa sin temor a transformarte. Si ha habido cambios y movimiento en tu vida últimamente, acéptalos. Son para tu mayor bien. ¡Confía! ¿Ves? Está todo conectado. Wow. Definitivamente tengo que hacer cambios en mi vida, pues, sin duda alguna. Muy ya bien. Está, el universo y el horóscopo te lo dijo. Bueno, vamos a jugar. ¿Qué eliges? ¿Rojo o negro? Ahora voy por negro. Muy bien. Bueno, vas a tener que relatar un partido de fútbol entre Armando y Dani, que andaban por ahí. Dani Lassi. Ah, mira, mi querido Lassi. Dice, hay par de guapos, dice el buen Lassi. También, saludos. Gran director de doblaje también, mi querido Dani Lassi. Te mando muchos besos, guapetón. Ok, un partido de fútbol entre Armando y Lassi. Ok. Sí, a ver quién va a ganar. Voy a inventar otros nombres para que pues jueguen con ellos, ¿no? Ay, dale, sí, voy a inventar. O decir los que están ahí conectados también. Ok, va. Y arrancan los primeros 90 minutos y es que viene Valeria Díaz Oficial junto con Dianis. Y en ese momento se la pasa a Chelis. ¡Ay, qué gran pase para Gargi! De repente llega Ami y se la pasa a Lassi. Lassi dice... ¡Gol! ¡Firma la Lassi! Lo hizo como los grandes. Fue un gran gol de alfombra roja y caravanas. Un gol de auténtico oro molido. Pero Armando dice, no, señores, yo tengo que hacer la victoria. Y en ese momento llega Armando dice, ay, hacen cambios, entra Reséndiz y sale Ceci Vara. De repente sale Pau Esteves y se la pasa Isaac Maiden. De Lane Mar, se va por la derecha, llega Max López, le da un centro. Armando Guerrero, gol, aso. ¡Qué tremendo gol! La alfombra roja y caravanas, ¡qué tremendo gol! ¡Uno por uno! Daniel Assi contra Armando Guerrero. ¡Muy bien! ¡Excelente! Empataron, chicos, es lo que hay. Muy bien, ahora te toca piropos. A ver, decinos un piropo mexicano. Me sé puros bien corrientes, bien groseros. Nacazos. Ese de...
¿Quién fuera el sol para darte todo el día? Muy bien. Bueno, ahora te toca cumpleaños. Vas a tener que contarnos alguna anécdota de algún cumpleaños tuyo. La última, fue maravillosa. Cumplo años el 1 de julio. Mi cumpleaños, el último cumpleaños que tuve de este año, fue padrísimo porque fue temático de Toy Story. Toy Story es de mis películas favoritas en la vida. Yo pensé, tengo amigos muy antipáticos, la verdad, y mi pareja hizo un cumpleaños temático, era sorpresa. De repente llegué a mi casa y vi al señor Cara de Papa, vi a un soldado, vi a marcianitas, vi a Lotso, vi a varios marcianos. La verdad es que fue padrísimo, la verdad, ese cumpleaños. Yo me regalaron una playera de Pizza Planeta, entonces yo iba disfrazado de empleado de Pizza Planeta. La verdad es que estuvo muy, muy padre. Fue un gran, gran, gran cumpleaños con gente que quiero mucho. Hubo mariachi, la paramos como a las 10:30 de la mañana del día siguiente. No, muy, muy, muy padre. Muy bueno. Bueno, ahora te toca contarnos alguna borrachera tuya. ¡Uy! Yo no tomo. De mi dinero. De mi dinero. No, una borrachera. Te digo una cosa, una vez me pasó, estaba en un lugar, digo, estaba muy chavo, tenía 18 años, apenas iba empezando como a tomar. Me prestó una amiga una bufanda y yo estaba ya tan borracho que entré a un baño y me senté para que se me bajara la aquí le decimos peda en México, para que se me bajara la peda, y me quedé dormido y yo soñaba que me estaba tocando la puerta, ¿no? Que me estaban molestando. Claro. Y como a los 20 minutos reaccioné, me desperté y dije, ay, cabrón, ¿qué hago en este pinche baño, no? ¿Qué hago aquí, no? ¿Quién soy yo? Y de repente, no estaba soñando que me estaban tocando la puerta, justo sí me estaban tocando la puerta y la gente estaba súper molesta porque ¿qué estaba haciendo? ¿Por qué me había metido al baño? La bufanda de esta amiga que se me había caído ahí al lado del baño donde todo estaba orinado. No, una cosa horrible, horrible. Es de lo más leve que te puedo contar porque sí me han pasado cosas medio extrañas. Muy bien. ¿Tenés algún objeto cerca por ahí? Sí, ¿cómo qué? Cualquiera, agarra cualquiera. A ver, una pila recargable, una pila para el celular. Muy bien. Eso, vas a tener que hacer la publicidad de ese objeto. Ok. Diría algo así como... Con la nueva pila recargable Adata PT100, puedes obtener hasta 10.000 mAh para que tú cargues tu teléfono. Es indispensable que nunca te quedes sin batería, puesto que ya estamos en el pleno 2021. Serías un completo estúpido si te quedas sin batería. Por eso compra la nueva Adata PT100. 10.000 mAh con capacidad de batería litio. ¡Llame ya! ¡Llame ya! Última pregunta y nos... Última pregunta y ya nos vamos. ¿Qué te queda por realizar de tus sueños? ¡Uf! La verdad, te digo una cosa, soy un tipo extremadamente soñador. Un tipo que siempre busca hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Soñaba siempre... Mi sueño hace muchos años fue que mi voz sonara en el cine, en la radio y en la televisión. Tuve la fortuna de lograrlo hace ya muchos años. Ese era uno de mis más grandes sueños. Y poder escucharte en el cine, poder escucharte en la radio, poder escucharte en la tele con publicidad o con películas o demás, sin duda fue uno de mis más grandes sueños. Tenía un sueño también enorme de tener un estudio de grabación donde yo pudiera trabajar, donde yo pudiera sentirme libre de hacerlo, de no rentar un estudio. Tengo la fortuna de tener Red Point, que es un estudio de grabación muy bonito. Creo que ya son temas más personales los sueños que tengo ahorita, más que profesionales. Bendito Dios, he logrado muchas cosas en lo profesional y estoy muy, muy orgulloso de ello, muy agradecido sin duda alguna con la gente que ha tenido la confianza en mi trabajo y en un servidor, que eso sin duda alguna es lo más importante, ¿sabes? Porque hay gente que al final es la que toma la decisión y tú puedes tener talento,
o puedes estar ahí esperando una oportunidad y hasta que la gente que está ahí en ese lugar sentado esperando tocar una puerta y diciendo con toda la humildad, yo aquí estoy, yo puedo hacerlo, que al final te digan, pásale, la puerta está abierta, vamos a darte la oportunidad, eso sin duda alguna yo estoy muy agradecido. Y esos son parte de mis sueños que he tenido la fortuna de lograr. Y pues bueno, pues yo creo que ya empieza como con temas más personales. En lo profesional, bendito Dios, he logrado muchas cosas, pero en lo personal me gustaría a lo mejor hacerme de algún patrimonio, alguna casa, ¿no? Cosas así, ¿no? Algo propio. Creo que va por ahí. Muy bien. Bueno, excelente, Carlos. Gracias a todos los que se conectaron. Gracias a vos por este tiempo compartido en el programa La Loca Te Escucha, 297 programas ya. Te mando un beso enorme, dejanos tus redes sociales y nos despedimos. Muchas gracias. Qué padre que estoy en el programa 297. El 7 es mi número favorito, entonces eso es maravilloso. Mis redes sociales, pues bueno, aquí me ven en Instagram como Carlos Reynoso 7. Reynoso con Y, 7 con número. Al final estoy así en todas. En Twitter también estoy como Carlos Reynoso 7. Y en Facebook como Carlos Reynoso. Pero si ustedes ponen facebook.com/CarlosReynoso7, les lleva a mi fanpage, donde también seguido trato de subir contenido. La verdad, donde ahorita más fuerza le estoy dando es a Instagram, porque pues creo que es la red social de la actualidad y no todo el mundo está conectado. De hecho, trato de migrar la gente de Facebook para Instagram, pero hay gente bien clavada que, no, yo soy de Facebook y de ahí no me salgo. Entonces, trato de dar fuerza a Instagram y aquí estoy, Carlos Reynoso 7, para servirles. Reynoso con Y y 7 con número. Muy bien, y le mandamos también un beso enorme al primo que se sumó ahí, esperamos tenerlo acá muy pronto en La Loca Te Escucha, para seguir compartiendo el mundo del doblaje. Les mando un beso enorme y adiós. Gracias, nos vemos, un abrazo, saludos. Cuídate mucho, adiós, gracias.